Saludos, muy buenas noches, saludos mis hermanos, ¿cómo están? Un abrazo para ustedes desde aquí, desde Academia de Padres. Ese aplauso que no lo siento, por favor. Gracias. Sean todos bienvenidos a una entrega más de esta Tu Academia de Padres. Así que todos esos padres, toda la familia sentaditos y frente al televisor para disfrutar de este contenido especial de mayo, Franklin, sí, para las madres. Seguimos en nuestros especiales de mayo, todos los programas especiales de este mes, Denise, todos. Ya hemos tenido programas buenísimos con madres que hemos tenido la oportunidad de conocerlas, pero en esta oportunidad tenemos varias madres que van a estar con nosotros, entre ellas. Así es. ¿Quién? Bueno, señores, es que son madres. Tenemos a la tía Nancy. ¡Hey! Ya está con nosotros aquí la tía Nancy y vamos a conocer su familia, pero además nuestra queridísima Mayra y Hortensia del programa A Buen Tiempo. Las dos van a estar con nosotros aquí en la jornada de hoy. Vamos a conocer de sus familias, cómo hacen para lidiar con sus hijos y bueno, toda la realidad familiar que nos toca atender. Así que no se muevan, que ya comenzó Academia de Padres. Eso es. Kelvin, en este mes destacamos mucho el valor de la mujer y de la madre, ¿no? Pero a veces esas mujeres que tienen la responsabilidad de velar y de cuidar por los hijos no lo cumplen en su totalidad. Eso es así. Mira, Denise, y hemos visto esta semana, tuvimos unos casos de violencia, varios casos, pero hubo uno que llamó mucho la atención de nosotros. Ustedes vieron por ahí ya el video de una señora en Mano Guayao que, bueno, maltrataba de una manera brutal a su niña y lo hacía quizás hasta inconsciente. Incluso vamos a compartir un espacio de ese video porque queremos que ustedes se concienticen de esto y el impacto que tiene este tipo de acción en nuestros hijos. Así que es. No debe ser. Y justamente, una vez viendo el video, vamos a hablar con Kelvin porque hay cosas. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos cuando nosotros nos encontramos con una situación de esta? Exactamente, aclarar que no es para aumentar el morbo, porque ya sabemos que están en las redes sociales, pues nosotros también nos enteramos por esta vía, pero es más bien, ¿a dónde llegar o a quién buscar cuando vemos este tipo de caso? Veamos un cortito para que sepan de qué estamos hablando. Miren ustedes, ¿cómo es posible que alguien que trae un hijo de sus entrañas tenga este tipo de actitud? Evidentemente hay un problema. Hay un problema en una persona que tenga este tipo de reacción. Y no somos, bueno, no escapamos en un momento determinado, perdamos el control y podamos llegar a situaciones. No podemos llegar hasta ahí. Y es algo importante que ya habíamos hablado fuera de cámaras, y es que no quedarnos en el ay hombre, pobrecita, y es por eso que hemos traído este tema a ustedes, y es para conocer los portales públicos, los medios donde podemos, alertar o recriminar este tipo de acciones. Y para denunciarla así textualmente. Así que Kelvin, vamos a pasar contigo a tecnología para que nos ayude con este tema, por favor. Bienvenidos una vez más a su segmento de tecnología. Para mí, como cada miércoles, es un verdadero placer. Hoy hemos visto este video que Franklin y Denise nos compartieron y la verdad que da mucha pena. Es una lástima ver cómo una madre, una mujer, pues lastima de esta manera tan atroz a su niño. Y nosotros muchas veces nos preguntamos qué hacer. Ahí había una persona grabando el video y muchas veces decimos, pero nosotros podríamos hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano, como una persona que está quizás caminando o que vivo en ese sector? Yo creo que lo más responsable que usted debe hacer es sencillamente pues hacer un llamado de atención. Ahí podemos ver el video, cómo la señora, y es un video que se hizo viral, todas las redes sociales lo están transmitiendo, cómo esta señora de manera brutal
abusaba de esta niña, mal la trataba. Y hay una parte que de verdad sencillamente me parte el alma, que es cuando la niña dice ayuda. Ayuda y sencillamente nadie hace nada. Yo creo que nosotros como cristianos que somos, como ciudadanos, ni siquiera como cristianos, como ciudadanos, debemos accionar y no quedarnos callados. Y por eso hemos querido traer algunos portales donde la gente puede entrar y puede hacer contacto con las instituciones gubernamentales responsables de estas cosas. Ahí tenemos a CONANI, que es el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. El portal es www.conani.gov.do. Usted entra a ese portal y ahí usted va a poder saber cuáles son los teléfonos donde usted pueda llamar y hacer esta denuncia de que hay un adolescente o un niño que es una persona que no tiene ninguna culpa, pues está recibiendo algún tipo de maltrato. Así que yo lo que invito es a que todos nosotros nos hagamos responsables de nuestros entornos y comencemos a accionar. No nos quedemos simplemente con el hecho de ver el video, de lastimar y decir qué pena, sino hagamos algo, porque sencillamente es una persona inocente que está pasando por un maltrato de esta naturaleza. Otra de las páginas está el 911. Todos sabemos que con solo llamar 911 a través de un teléfono celular, usted se comunica a la emergencia y puede pues denunciar este tipo de situaciones. Y por ejemplo, también está la Policía Nacional. Y la Policía Nacional incluso ha lanzado una app. Es un app, una aplicación, la cual puede ser descargada a través del App Store o del Google Play. Y con esta aplicación usted puede acceder a también contactos y denunciar estas cosas. Yo creo que el mensaje es, nosotros somos también responsables de lo que sucede a nuestro alrededor. Quedarse callado, quedarse sin hacer nada, es ser parte de ese abuso, es ser cómplice de eso cuando uno ve una situación como esta donde hay un niño siendo maltratado. Y también podemos ver, señor director, las URL de cada una de esas páginas. Está CONANI, está 911, Policía Nacional y Bomberos. Así que, señores, vamos a ser responsables y a ser parte de la solución, no parte del problema. Yo creo que, como bien decías tú, Franklin y Denise, es algo que da pena. A mí de verdad que sencillamente me parte el alma ver cómo una niña dice, ayúdame. O sea, esas cosas debemos nosotros reaccionar. ¿Qué nos pasa como país que preferimos grabar y no hacer nada? Preferimos crear el morbo, como tú bien decías, subirlo a las redes, quizás ganar likes, como decimos. Claro. Y no hacer actuar de manera responsable frente a un hecho tan lamentable. Es así. Por ejemplo, pongo en la persona que graba el video. ¿Por qué usted no salió a ver? Mire, doña, un momentito, espere. Así no son las cosas. Deténgala, persona. Deténgala. Es tiempo de... Y por eso traemos esto acá, para que nos empoderemos. Nos empoderemos en esto, tomemos medidas. Y que no, como tú decías ahorita, Denise, ay, no nos quedemos en el lamento, sino que actuemos. Hay que actuar, hay que actuar. Y yo creo que una forma es sencillamente ver a buscar a la señora, por ejemplo, aconsejarla, porque también puede ser que esta persona, claro, esté pasando por algún trauma y quizás la comunidad donde ella vive o una comunidad de la iglesia puede invitarla, acercarse, qué es lo que sucede en esa familia, cómo le podemos ayudar. Eso es ser cristiano, eso es ser también responsable socialmente. Así que yo creo que esa es la invitación. Así es. Y a favor diría también de las redes sociales, que últimamente es un medio de denuncia público, ¿no? Claro. A favor de esas personas que gracias a ellos también que subieron el video y que hicieron, se pudo contactar a esa señora y se pudo tomar medidas. Claro. O sea que, queda en nuestras manos entonces hacer algo al respecto. Hacer algo, no quedarnos simplemente con el hecho de ver el video y nada más. Ese es el plan. Agradecemos a nuestro querido. Hasta la próxima semana. Claro que sí. Así es, Kelvin, por los portales. Ya saben, todas las informaciones están ahí. Agrego, señores, Academia de Padres TV en Instagram y en Facebook. Síganos también. Y también por ahí pueden hacer cualquier tipo de denuncia que nosotros nos hacemos eco. Y en breve vamos a conocer la familia de quién. De la Nancy tía, Peña. De Nancy Peña. Ella es Nancy Peña, la tía Nancy, sí. Y mía también. Ah, ok. Soy su sobrina. Nos vemos en breve. Hasta luego.